La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, garantizó que en los primeros 100 días de su gestión los habitantes de la capital del país notarán que llegamos a la ciudad, y adelantó que no aumentará, por lo pronto, el precio del boleto del metro. Por lo pronto no aumenta el metro, tenemos que dar un mejor servicio antes de ni siquiera estar pensando en el aumento, dijo entrevistada tras una reunión con legisladores de la Ciudad de México y de California, Estados Unidos. En el Congreso capitalino adelantó que el próximo año aumentará la inversión en 2.000 millones de pesos, adicionales a los 2.500 millones de pesos que tiene el fideicomiso para dar mantenimiento mayor al sistema de transporte colectivo, STC, Metro. Vamos a destinar más recursos al metro, y ya vamos a anunciar las distintas medidas que vamos a hacer que tienen que ver con mantenimiento de trenes, de vías, asegurar la compra de varios trenes, explicó Sheinbaum Pardo. Recordó que si bien el presupuesto del STC es de 18 mil millones de pesos, con la mayor parte se va a subsidiar la operación, así como a mantenimiento menor, cuyos contratos serán revisados, pues se tiene subrogado el de limpieza. CDMX Sindicato del Metro se deslinda de fallas aseguró que en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos 2019 que enviará al Congreso capitalino no habrá negociaciones asociadas a moches a los diputados locales, mientras que en el gasto de las alcaldías no se prevén reducciones ni uso político o electoral. Dio a conocer que mañana viernes tendrá un encuentro para el cierre del presupuesto de la ciudad, y que ya se ha reunido con algunos grupos parlamentarios, estimó en breve un encuentro con la bancada de Morena en el Congreso local. Nuestro objetivo es que el presupuesto que se envíe sea aprobado, ha sido elaborado a partir de lo que recorrimos en campaña, las necesidades más urgentes de infraestructura en la ciudad, y lo que sí es que se va a acabar con esta negociación asociada a los moches de los diputados, esto no puede seguir ocurriendo. Subrayó la próxima jefa de gobierno CDMX no más muertes viales, exigen ciclistas CDMX mantienen paro activo en Prepa 2 CDMX así es la invitación a toma de protesta de Sheinbaum.